All right, I'm already on live. This live. Oh, I can't breathe. All right, so this live is going to be in Spanish and only Spanish only. Spanish and Spanish only. I want to know if my Dominicans is here. Tenemos los dominicanos aquí adentro porque esto nada más va a ser para los dominicanos. Y yo quiero que ustedes lo graben porque voy a hablar. Si están aquí, digan que sí, 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 sí. Digan que sí. Digan que sí y graben. Porque esto va a ser la última vez que yo hablo. De los dominicanos y de todo. Espérate, espérate. I'm going to something close on. ¿Está la dominicana aquí? Que voy a hablar. Que voy a hablar. Espérate. So, como yo dije, la última vez que yo vine para live, porque yo le contesté al Marlon, el chimoso, y yo no estoy ofendida, yo tengo mis sentimientos como herido. Tengo mis sentimientos heridos porque yo sí soy una dominicana, orgullosa de ser dominicana, y yo amo mucho el país. Y yo amo mucho la gente dominicana, porque déjame decirte algo, los dominicanos pasan mucho en este país, en los Estados Unidos. So, como yo dije, perdón, tú sabes que mi español está muy ratatá. Cuando yo puse la foto, cuando yo puse la foto de la bandera haitiana y la dominicana, como yo dije primero, yo la puse esa foto porque esa foto es un símbolo de paz y es un símbolo de amor. Yo no estaba diciendo que que Haití y la República Dominicana que se hagan uno en un solo país, porque ya es ya. La República Dominicana es la República Dominicana y Haití es Haití. Pero los dominicanos hay que tratar a los haitianos mejores. Entonces, Marlo, como tú dices, que la República Dominicana es uno de los países más progresado que de Europa y los Estados Unidos, y eso está bien, porque eso es lo que uno quiere, que la República Dominicana que esté en alta siempre. Hasta cuando todo el mundo estaba discriminando a la República Dominicana porque de que la gente se estaba muriendo en los hoteles, yo como quiera hablé y mucha gente quería que yo hablara y yo no dije muchas cosas porque yo nunca no quiero poner el país en bajo y nunca no voy a poder poner el país en bajo, pero tú no vas a coger una cosa que yo puse en mi página y va a ser una historia que no es o falsa. Y discriminarme y hablar mierda. Si la República Dominicana es un país progresado, ¿tú sabes lo que uno tiene que hacer? Ayudar. Porque los Estados Unidos ayuda a otros países. Si el país de nosotros está progresado, hay que ayudar el otro. Hay que ayudar a ti, porque ese es nuestro país de hermano. O si no quieren ayudar, trátenlo como gente. Porque los haitianos van a la República Dominicana y hacen su casa, trabajan en su finca. So, ¿cuál es el problema? Y tú me quieres comer porque yo nada más dije que yo quiero la paz. Pero tú hiciste una historia para chismear. Entonces toda la gente me está comiendo. Y a mí no me importa, porque déjame decir algo. Los españoles, ustedes tratan a los españoles bien cuando van para sus países. Y los españoles fue el que estaban violando a los dominicanos. Violaban a las mujeres, la violaban, no cogió nuestro país, mató a todos los mestizos, pero ustedes no lo tratan mal, pero Haití sí lo tratan mal. Esta muchacha diciendo, vamos a hablar la verdad de los haitianos, ellos viven en la calle, hacen pupú en la calle, esto es el otro, ¿y por qué? Porque tienen que vivir en la calle porque ustedes lo tratan mal, so, tú te callas porque tú no sabes lo que yo estaba hablando. Yo estaba hablando de algo que está pasando en los Estados Unidos.
que los Estados Unidos, la policía, te están tratando los afroamericanos malos. Es más, tratan a todo el mundo malo, hasta los dominicanos. Un muchacho aquí puede vender hierba, le hacen el bonde. How you say bond in Spanish? Y pasa, yo no sé cómo se dice el bond en Spanish, pero ponen el bonde como $50,000, sabiendo fianza. Que la fianza para salir de la cárcel, $50,000, $100,000. Sabiendo que la familia no tiene ese dinero. Sabiendo que la familia está pasando trabajo, porque el dominicano viene aquí a trabajar. Y se va trabajando, taxiando, barbería. Las mujeres en salones, haciendo comida. Yo sé que duro el dominicano trabaja. Por eso que yo siempre hablo bien de los dominicanos. Y no, yo no me crié allá, pero yo sé la gente cómo trabajan aquí. Y yo sé cómo es. Un dominicano está discriminado porque mucha gente, a mi papá, cuando él venía, you don't speak no English, vete para tu país. So yo sé. Pero yo siempre, I'm gonna stand por unión, siempre. Y tú quieres ser bochinchero. Es más, tú eres tan bochinchero que tú te comiste los otros días a Nati Natasha. Tú te la comiste y esa es la única reggaetonera de la República Dominicana que está sonando nacional. Tú, en vez de subir, el dominicano te lo come. ¿Cómo lo es dominicano va a subir cuando nosotros los dominicanos nos comemos nosotros mismos? Porque ella dijo que toda mujer tiene una Mami Jordan adentro. Y él no estaba diciendo porque mira, yo no sabía la historia de Mami Jordan. Yo no sabía que ella trabajaba en Barbados y todo eso. Pero a mí me gusta su personalidad. Yo pienso que cada mujer tiene su personalidad adentro. No lo que ella hace. Y tú, porque Natasha dijo eso, te la comiste. La única mujer, porque muchas mujeres en la República Dominicana tienen talento, pero ella fue la que está ahí, la que está compitiendo con toda la colombiana, con la mexicana. Y tú, en vez de subirla, tú te la comes. Quieres comerte todo el mundo que es dominicano. ¿So cómo vamos a subir? ¿Cómo tú vas a subir? Una gente con una grande plataforma, nada más se come los dominicanos. Entonces los dominicanos de la República Dominicana comiéndome a mí, porque ellos no entienden por qué yo puse la foto de Haití y de la República Dominicana. No sabiendo lo que está pasando en los Estados Unidos, pero quieren hablar su mierda. Porque yo puse eso, esa foto, porque es unión. Aquí todo el mundo se quiere hacer unión aquí. Porque aquí, si tú eres un minority, how you say minority? Si tú eres un menoridad, si tú eres una minoría aquí, te tratan como mierda. Mexicano, dominicano, moreno, afroamericano, haitiano, te tratan lo mismo aquí. La policía trata a uno mal. Tú vives aquí, tú sabes cómo tratan los muchachos dominicanos en el Washington Heights, en el Bronx. La policía no para de estar acechando, nada más para meter a uno preso. Pero tú me quieres comer a mí, y entonces todo el mundo de la República Dominicana no saben lo que yo estoy hablando, porque lo que está pasando aquí, y me quieren comer. Pero es más, yo voy a seguir apoyando al pueblo de Castañuela. Yo voy a hacer algo muy especial con el tío mío, que es un médico allá. Pero yo más nunca no regreso a la República Dominicana. Yo más nunca no regreso a la República Dominicana. Más nunca no voy a hablar de la República Dominicana. I'm tired. Porque yo siempre representando a la República Dominicana, porque yo amo a la gente dominicana, yo amo ser dominicano. El fuego de mi corazón y como yo actúo, es porque tú sabes, así es que nosotros somos. Pero yo más nunca voy para la República Dominicana, más nunca.
Porque lo que ustedes están diciendo, porque ustedes no entienden lo que está pasando en los Estados Unidos y me quieren comer a mí. No, 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 no. No. Nope, nope, I didn't like that shit. I don't like that. A mí no me gusta eso. Tú quieres chismear, tú nada más quieres buscar sonido chismeando y bajando un dominicano. Ponte a hablar de otra gente. Tú nada más quieres hablar de los dominicanos, bajar uno. ¿Por qué tú no hablas de otra gente de otro país? Tú nada más quieres bajar un dominicano. Por eso que uno se queda ahí en olla, siempre. Porque el mismo dominicano quiere hablar mierda de un dominicano. Ni tú ni me preguntaste por qué yo puse esa foto ni nada. Tú nada más te hiciste un chisme ahí de que Cardi quiere la unión, hacer el país en uno, Haití en la República Dominicana, porque ya no se sabe su historia. Yo me sé mi historia muy bien. Yo sé que Haití invadió la República Dominicana por años, pero también, ¿tú sabes quién invadió nuestro país? España. Y ustedes tratan a los españoles muy bien. Pero los haitianos lo tratan como una mierda. Y lo voy a decir. Mami. Entonces yo nada más dije eso porque, tú sabes, yo quiero unidad. Unidad, tratar uno bien. ¿Qué fue el mal que yo dije? ¿Qué fue el mal? ¿Qué fue? Yo no dije nada malo para que un hombre se ponga a hablar mierda de mí. Y entonces la gente diciendo, ella se olvidó de donde que ella vino. Yo nunca no me olvidé. Yo nunca no me olvidé. Yo era bailarina. Yo trabajaba en supermarket. Y no es porque mis padres no me criaron bien. Es que el dominicano cuando viene a este país no tiene la misma oportunidad de un americano. Por eso yo tuve que coger la calle. ¿Tú me oíste? Por eso es que muchos de los dominicanos tienen que coger la calle, los dominicanos jóvenes, porque no tenemos la misma privilegiedad que tienen los americanos. So, nunca no me diga que yo me olvidé de donde que yo vine. Yo sí. Y por eso ahora que yo estoy aquí, por eso que yo hablo bien de mi gente. So, cuando mi gente me quieren comer, porque yo quiero unidad y yo siempre quiero la paz. Si es un problema, está bien, yo nunca, no hablo más de la República Dominicana, nada. Nunca, y no vuelvo tampoco. So, tenga un buen día. Como yo dije, siempre quereré la gente de la República Dominicana, pero a mí no me gusta el chisme.